Me avisas, Johan, para... Ok. Muy buenos días a todos los... a esta hora de la mañana, miembros integrantes de la comunidad antoniana, como también de la comunidad virtual científica que seguramente a lo largo de estos minutos van a seguir esta importante actividad a nombre de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad y de la Dirección de Innovación y Transferencia del Vicerrectorado de Investigación. A cada uno de ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sala virtual de nuestra universidad para poder participar de esta actividad que da inicio a lo programado dentro de esta nueva metodología que va a trabajar la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el Vicerrectorado de Investigación de realizar una serie de eventos de manera virtual, dadas las circunstancias que actualmente vive nuestro país y el mundo. Para esta oportunidad, el Vicerrectorado de Investigación, a través de su Dirección de Innovación y Transferencia, ha visto la necesidad y por conveniente invitar al doctor Juan Dávalos Prado para que pueda compartir sus conocimientos a través de la videoconferencia Ciencia y Tecnología, Simbiosis Perfecta del Conocimiento Humano. Detalles y conocer el enfoque de esta actividad, permítanme ceder el uso de la palabra a la directora de Innovación y Transferencia del Vicerrectorado de Investigación, el magíster Emma Urrunaga de Rosas, a quien le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, señores docentes, comunidad universitaria y también comunidad cusqueña y tal vez algunos que se nos van a unir desde el exterior, puesto de que este primer evento, considerando la situación en la cual vivimos, va a ser virtualizado y tiene acceso abierto. Solamente para indicar de que nuestro vicerrectorado de investigación, a través de su Dirección de Innovación y Transferencia, tiene pues como objetivo fomentar, promover y programar la colaboración de científicos de reconocido prestigio nacional e internacional en investigación e innovación, y a su vez también potenciar la transferencia de conocimientos mediante conferencias magistrales, cursos, simposios, talleres, congresos y otros. Esta es la razón del por qué se ha hecho se va a realizar esta conferencia, con la finalidad de enmarcarnos también en la problemática que nos toca vivir hoy en día, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Es estas mis palabras y lo único que termino es diciendo lo que ya tenemos como lema en todo el mundo: yo me quedo en casa. Gracias a la magíster Emma Urrunaga de Rosas, directora de Innovación y Transferencia. Permítame presentar en este momento las palabras del señor vicerrector de investigación, doctor Gilbert Alagón Gualpa. Y muy buenos días a todos los que están enlazados en las redes de nuestra universidad y de las redes sociales. En principio quiero saludar la presencia de tener al doctor Juan Dávalos Prado, peruano él, egresado de nuestra universidad, la Universidad de Ingeniería. Él es físico y tiene un currículum muy importante, muy interesante, un científico de talla mundial que ha desarrollado sus estudios de doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene postdoctorados en física aplicada en Brasil, en la Universidad Estadual de Campinas, un segundo postdoctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Una experiencia docente y de investigación científica muy importante en nuestro país y también en este momento desarrollando trabajos de investigación en el Instituto de Química Física en Madrid.
en el Departamento de Química Atmosférica y Clima. En realidad, hablar del doctor Juan Dávalos Prado nos llena de mucho orgullo a los peruanos, porque tiene un enorme aporte a la ciencia, que en este momento, digamos, es de enorme trascendencia. Ciencia de materiales en la corrosión atmosférica del dióxido de azufre, en relaciones de base de hierro, microbacterias del ion hito de última generación, absorción metálica de biopolímeros fusionalizados, películas de óxidos metálicos depositados por subtecnic. En ciencia básica y aplicada en energética, estructura y dinámica molecular de especies orgánicas e inorgánicas, en química atmosférica, estabilidad termodinámica, propiedades electrónicas y de actividad química y contaminación atmosférica. Entonces, y viene desarrollando proyectos de investigación con 20 proyectos de investigación en los programas nacionales. En realidad, voy a cortar ya la presentación de la enorme currícula que tiene nuestro invitado de esta oportunidad, darle la bienvenida y también reiterar la bienvenida a quienes nos están viendo y escuchando a través de los canales correspondientes. Hoy nos va a presentar Ciencia y Tecnología, simbiosis perfecta del conocimiento humano. Estoy seguro de que este rol de presentaciones que viene iniciando el vicerrectorado de investigación de nuestra querida universidad va a llamar la atención de los versados en el tema y también de aquellos quienes quieren entender y conocer estas áreas del conocimiento humano. Bienvenido, doctor Dávalos Prado, y gracias por su contribución a la difusión del conocimiento a través de los canales de nuestra universidad. Muchas gracias. Doctor, gracias al doctor Gilbert Alagón, vicerrector de investigación de nuestra universidad. Tal y como se ha indicado, creo que el CV de nuestro ponente el día de hoy es importante, es alguien que ha alcanzado importantes logros dentro de lo que es el mundo de la investigación, y sin más que acotar, vamos a ceder el uso de la palabra en esta primera conferencia virtual, charla virtual organizada desde el Vicerrectorado de Investigación en tiempos de coronavirus, en tiempos de emergencia. Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Juan Dávalos Prado con el tema Ciencia y Tecnología, simbiosis perfecta del conocimiento. Doctor, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a lo que acaba de hacer el vicerrector y también a la doctora, la magíster Emma, por contactarme. Y yo, la verdad, muy a gusto de comentarles inquietudes y perspectivas que tengo personalmente sobre ciencia y tecnología, ¿no? Además, mi estancia, yo estoy en Ayacucho, ¿no? Y por esta inclemencia que tenemos, pues, por una parte, muy a gusto de estar en mi medio, en nuestro medio, en un medio familiar y un medio agradable, y por otro, con la obvia preocupación, ¿no?, de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, en tragedias, pues, no les voy a contar, les voy a contar una perspectiva de mi punto de vista sobre ciencia y tecnología que veo en este aspecto. Todos sabemos, ¿no?, durante el desarrollo, durante la evolución humana, ¿no?, podemos asociar como tecnología a los instrumentos primitivos que el hombre supo dotarse y desarrollar, ¿no?, para supervivencia y para el auge en el campo de la pervivencia natural, ¿no? Desde el hombre primitivo con sus primeras armas hasta el hombre del neolítico, donde perfecciona estos instrumentos, desarrolla una tecnología para su bienestar, ¿no?, y para figurar como la especie que controla, que domina, ¿no?, en el ámbito de la existencia. Entonces, este es el origen de la tecnología que desarrolla
el hombre. Y si llegamos ya a épocas avanzadas, Egipto es el mejor ejemplo de este desarrollo descomunal, ¿no? Hasta ahora perviven esos monumentos, un legado grande, ¿no? En un desarrollo espectacular de la tecnología, ¿no? Y estamos hablando en épocas de 3000 a 300 antes de Cristo, ¿no? Cuando ahora incluso podemos admirar esos fabulosos monumentos que los egipcios han sido capaces de legarnos, de desarrollar, ¿no? Después, una época clave, ¿no? Para la cual la civilización actual que tenemos en el mundo occidental, al menos, es la civilización griega, 1200 a 150 antes de Cristo. Un desarrollo también tecnológico espectacular, ¿no? Pero aparte del desarrollo tecnológico, aquí da sus inicios con lo que podemos llamar de ciencias, ¿no? Tales de Mileto en la parte matemática, Pitágoras, no solo en la parte matemática. Euclides, sobre todo, el que sienta las bases de la geometría, que hasta ahora la conocemos como geometría, Euclidia, que a, fíjense, de 330 a 275 antes de Cristo hasta la actualidad, pervive esa maravillosa obra que desarrollan los griegos. Entonces, la geometría es parte de las matemáticas como herramienta que origina, ¿no?, el desarrollo científico. Y ellos, los griegos, utilizan regla y compás para desarrollar, ¿no?, el embrión de estas fabulosas ciencias que son las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje de las ciencias. Las ciencias hablan a través de esta herramienta formidable, ¿no? Y esto es lo que diríamos el inicio de las ciencias, ¿no? Porque se dota de una herramienta espectacular para poder formular sus leyes. En la actualidad, muchas ramas de la ciencia, del conocimiento humano, no tienen, digamos, la categoría de ciencia, no porque sean sencillas, sino son extremadamente complicadas. La categoría de ciencia la alcanzan cuando se matematizan, cuando las matemáticas entran a formular como su lenguaje natural. Por eso es una de las características de las ciencias, es que el lenguaje de ella son las matemáticas. Miren cómo en esas épocas, ¿no?, este modesto concepto del triángulo rectángulo y cómo, por ejemplo, Euclides, en su famosa demostración de que la hipotenusa de un triángulo de lado 1 no se puede expresar como una expresión fraccionaria, ¿no? Entonces, él origina o da inicios a un principio de la demostración, la reducción del absurdo. Es maravilloso contemplar cómo Euclides demuestra por este concepto, ¿no?, y da origen a uno de los fundamentos que ahora mismo en matemáticas es clave, es base para su desarrollo, ¿no? Su obra de elementos es una obra cumbre, ¿no?, en todo el conocimiento humano. Porque está estructurado a base de postulados, a base de teoremas. Entonces, esto es el inicio, digamos, de las ciencias, ¿no?, en el desarrollo del conocimiento humano. Las matemáticas, como les digo, es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y el lenguaje de la ciencia que explica muy bien, por ejemplo, muchas de las construcciones que los egipcios ya habían hecho, ¿no? Es famosa la anécdota cuando Tales de Mileto adivina, entre comillas, ¿no?, la altura de la pirámide que los sacerdotes egipcios guardaban con mucho primor, ¿no? Era un secreto para ellos cuál era la altura de una pirámide. Y Tales de Mileto, con ese concepto de la proporcionalidad, solamente, dice la anécdota, midiendo las sombras, él da el valor exacto de esa altura que los sacerdotes los tenían, ¿no?, celosamente guardados. Arquímedes es otro de los grandes arquetipos, ¿no?, del conocimiento humano. Combina las matemáticas con los pequeños experimentos que hace. Y Aristóteles, ¿no?, es la cumbre del pensamiento occidental, el pensamiento griego, pero donde prima la deducción lógica. Entonces, aquí hay un pequeño dilema. ¿Experimento o teoría?, ¿no? Ese es un dilema de esa época. Ptolomeo, 100 antes de Cristo, ya perfila, ¿no?, la forma
de cómo es el mundo, ¿no? Entonces, Ptolomeo en el siglo 100 a 170 ya después de Cristo formula la teoría geocéntrica del universo, ¿no? Que es la Tierra, el centro del universo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos ya una época bastante larga del dominio del Imperio Romano hasta casi la Edad Media. Entonces, digamos, hay un avance relativamente lento de la creatividad tecnológica. Eso no quiere decir que los romanos tuvieran un fantástico desarrollo tecnológico, muchas obras de arquitectura, de acueductos, ¿no? Sin embargo, hay un relativo estancamiento en la ciencia conocida como en el legado griego, ¿no? No hay grandes descubrimientos científicos en ese sentido. Viniendo a nuestro país, ¿no? Ya en el siglo VII al siglo XIII después de Cristo, hay una ciudadela de Huari, Piquillacta, ¿no? Está en la zona de Ayacucho, ¿no? Donde el Imperio Huari es espectacular en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de sus grandes construcciones, ¿no? Y Huamanga es uno de esos centros. Si pasamos después ya al siglo XV, al siglo XVI, el orgullo nuestro es del Imperio de los Incas y sus fantásticas construcciones que requieren el conocimiento no solo de arquitectura, el conocimiento de una ciencia empírica también para levantar todos estos monumentos que en la actualidad, ¿no?, están centrados en el ombligo del mundo, que es la ciudad del Cusco, ¿no? Y sus maravillosas construcciones de andenes, porque el Imperio Inca, al fin y al cabo, es una fabulosa máquina agrícola, es una fabulosa máquina, ¿no?, en todo el continente sudamericano, ¿no? No hay imperio más grande en esta época que no haya sido el Imperio Incaico, ¿no?, que actualmente abarca, como saben ustedes, varios países. Y es orgullo nuestro porque el centro de ese imperio es naturalmente el Cusco. Ahora, hablemos de ese siglo, de las pandemias del siglo XIV, el siglo XVI, ¿no?, donde la ciencia es prácticamente inexistente, está en el legado griego de varios siglos antes de Cristo, ya estamos en el siglo XIV, siglo XVI, ¿no? La medicina es bastante empírica en esa época, ¿no?, porque es una medicina grecolatina, está el legado de Galeno, etc., ¿no? Entonces, hay una serie de pandemias que han padecido el género humano. Una de ellas es la peste negra del siglo XIV. La peste negra quizás es la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Afectó a toda Euroasia en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1347-1353, ¿no? Está catalogado como el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Aproximadamente fallecieron 25 millones de personas, casi el tercio de la población de la Europa de entonces. La teoría aceptada sobre el origen de la peste negra, explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, pero eso más o menos se perfila en 1894, ¿no?, transmitido por las pulgas de las ratas, etc., ¿no? El profesor Lien Tiwu, en el año 36, atribuye un origen chino. Fíjense, Asia es el origen de muchas de estas pandemias. Paradójicamente, en la actualidad, el coronavirus también se origina en la ciudad de Wuhan, de China, ¿no?, en el estado de Wuhan. Y hacia 1346, ya en esta parte de la China, o en la zona de Yemen, Kenia, Uganda, probablemente, o en el desierto de Gobi, se origina esta enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad, pues, sale en barco de Caffa. Caffa es una colonia genovesa en Crimea y llega a Mesina, Italia, en 1347. En esa época, ¿no?, después de pasar y superar esa pandemia tan grave, ¿no?, donde la propia naturaleza humana es la que enfrenta y hace posible que se supere, pese al costo enorme de la gran población afectada, ¿no? Todo esto, ¿no?, posteriormente en el siglo XV, al siglo XVI, origina el Renacimiento. Y es justamente Italia donde la ciencia adquiere la categoría de sí, ¿no?, gracias a los experimentos que se desarrollan,
Entonces, es la mecánica, la primera de las incipientes ramas del conocimiento que adquieren la categoría de ciencia, ¿no? Y en esto, ¿no?, el desarrollo ya de la mecánica, ¿no?, con Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, con los estudios de Kepler, del movimiento de los planetas, ¿no? Es, sin embargo, Galilei, que nace en 1564 y fallece en 1642, donde la ciencia adquiere este carácter, ¿no?, de lo que es, ¿no?, con sus famosos experimentos en la Torre de Pisa, sus mediciones y sus observaciones astronómicas. Galileo es el padre de la ciencia, digamos, moderna. Posteriormente, ¿no?, contemporáneo a Galileo, ¿no?, es Isaac Newton. Isaac Newton quizás es el científico más brillante de todos los tiempos. Como saben ustedes, él desarrolla el cálculo diferencial e integral, ¿no?, a la par de Leibniz, ¿no?, que esta herramienta matemática, ¿no?, es la que le permite formular sus tres leyes, las famosas leyes de Newton, ¿no?, que gobierna el mundo inmediato, el mundo euclídeo que conocemos. Newton desarrolla la mecánica clásica, explica de forma brillante, de forma coherente, el movimiento de los planetas, ¿no? Él también abarca el campo de la óptica y crea lo que actualmente conocemos como física, ¿no? Es el padre de la física científica como tal. Combina lo que Galileo había sentado las bases del experimento con la teoría, ¿no? Y a la par de esto, ¿no?, todos los instrumentos de medida, ¿no?, dan un incipiente respaldo a la tecnología. La tecnología siempre va de mano de las ciencias, porque a estas alturas, ¿no?, las ciencias ya tienen el carácter experimental y también el carácter teórico, pero el carácter experimental se dota gracias a los aparatos que se diseñan, y estos aparatos implican el conocimiento tecnológico. La física toma a esta época con Newton, con su fabulosa obra de Principios de la Filosofía, ¿no?, el carácter y da origen a lo que llamamos la era newtoniana. La era newtoniana es sinónimo de madurez y plenitud científica. Nunca antes la ciencia había alcanzado ese estado, ¿no? Y en el periodo que va de 1663 a 1668, según el propio Newton, es el más fructífero de toda su vida. Él comenta así, ¿no? ¿Y por qué? Porque las grandes ideas científicas de Newton, tanto en matemáticas, como el desarrollo del cálculo infinitesimal, como de la física, ¿no?, propiamente dicha, el movimiento, la gravedad, la óptica, se formulan en ese corto periodo, que incluye sus estancias en Lincolnshire. Lincolnshire es un lugar de nacimiento de Newton. Y su estancia entre 1665 y 1667 es clave para desarrollar este campo, ¿no? Es curioso porque justo en ese periodo se cesan las actividades académicas en Cambridge, donde estaba Newton, por amenaza de la peste, ¿no? Otra vez la gran pandemia. La gran peste de Londres es la segunda pandemia que sufre Europa entre 1331 y 1750. Son varios siglos, ¿no? Esa epidemia en el corto periodo de tiempo, de 1665 a 67, mató a unas 100.000 personas, un cuarto de la población de Londres, en tan solo 18 meses. Este periodo de confinamiento, fíjense, ya en esa época, el confinamiento es la única arma que tiene la gente. En ese periodo, paradójicamente, Newton desarrolla sus grandes descubrimientos. No hay mal que por bien venga. La revolución industrial del siglo XVIII, siglo XIX, es la que da, ¿no?, en el desarrollo de Colebrook Dale en el Reino Unido, ¿no?, es lo que origina un desarrollo espectacular de la tecnología. Por primera vez en la historia, el nivel de vida de la gente
común experimentó un crecimiento sostenido, ¿no? No hay nada remotamente parecido a este comportamiento de la economía en ningún momento del pasado. En palabras de Robert Lucas, que fue premio Nobel de Economía en el año 95, ¿no? La revolución industrial fue el punto de partida, ¿no?, del cambio espectacular tecnológico. ¿Eso qué tiene que ver con ciencia? Tiene que ver mucho, porque la máquina de vapor de Watt, sus principios que le gobiernan, son los principios mecánicos que, al fin y al cabo, las ha plantado Newton. La máquina del hilado, exactamente igual. Hay un soporte científico para estas máquinas, que a su vez son las que promueven el desarrollo industrial, ¿no? Es el desarrollo espectacular, ¿no?, que conoce el conocimiento humano, que conoce la vida de la gente y da un cambio espectacular en su modo de vida, en el nivel de vida, ¿no? También el sufrimiento, obviamente. Dentro de todo esto, es obvio el interés por conocer la estructura de la materia. Aquí ya todo se hace combinado, teoría y experimentos. Teoría fundamentada con el lenguaje matemático. Experimentos que aprovechan del desarrollo tecnológico. En los modelos atómicos, para conocer el origen ya de la materia, se remite uno, ¿no?, hay un legado grande de los atomistas griegos, los conceptos que dan Demócrito, Leucipo, Euripo, Epicuro, ¿no?, y también se combina con la alquimia de la Edad Media, que da origen a la química. Dalton, ¿no?, en ese siglo XVIII, formula los primeros modelos atomísticos en 1805. Thomson da ya el primer modelo atómico, introduciendo el concepto de electrón de carga, 1904. Rutherford, mucho más elaborado, ¿no?, establece ya en 1911 lo que prácticamente sería el átomo. El conocimiento de los rayos alfa, rayos beta, ¿no? Niels Bohr es también un gran físico que en 1913 da un postulado bastante avanzado del átomo. A la par, entra en juego la radiación electromagnética. Hertz, ¿no?, con sus experimentos a distancia de las ondas de radio, ¿no?, las ondas hertzianas. Maxwell es un físico, pero introduce las matemáticas de una manera espectacular. Sus ecuaciones son las que resumen todo lo que concierne a la radiación electromagnética. El átomo de Bohr es bastante bien elaborado y a estas alturas, ¿no?, el espectro electromagnético se conoce bien, se describe muy bien, que van desde las ondas de radio, pasando por las microondas, el infrarrojo, el visible, ultravioleta, rayos X, hasta los rayos gamma. Este mundo, ¿no?, es espectacularmente gobernado por las ecuaciones de Maxwell. Faraday inicia la combinación más bien con preponderancia experimental, combinando electromagnetismo y electroquímica. Tesla es un controvertido científico, ¿no?, experto en electromagnetismo. Él es el creador de la ingeniería electromecánica, de la robótica, la computación. Prácticamente es el inventor de la radio, ¿no? Gracias a él, hasta la actualidad, ¿no?, disfrutamos de la electricidad en su variante oscilante, corriente alterna, ¿no? Tesla es el que motiva todo esto. En el mundo atómico y molecular, ¿no?, ya en el siglo XIX a XX, Max Planck es el que introduce, ¿no?, una mecánica que gobierna el mundo de las pequeñas partículas, el mundo microscópico, ¿no? Es el padre de la mecánica cuántica, ¿no? Sin embargo, Schrödinger es el que formula de forma esquemática, de forma sistemática, con su famosa ecuación de H phi igual energía phi. Heisenberg es la otra variante, la variante que se conoce en la mecánica cuántica, y Paul Dirac es el que amplía esta herramienta fantástica que es la mecánica cuántica.
todos ellos ganan el premio Nobel, ¿no? Y en el otro mundo, ya del cosmos y también de las altas velocidades y de la gran escala, obviamente Albert Einstein es el padre de todo este, de todo este otro mundo. Introduce la relatividad especial con velocidades cercanas al de la luz, la relatividad general, ¿no?, con todos los problemas de la gravitación, ¿no? Un campo interesante es el campo de la radio, de las ondas electromagnéticas, porque la tecnología, ¿no?, en ese campo se nutre ya en el siglo XIX a XX, donde al desarrollar la radio, ¿no?, estamos hablando de radiación electromagnética en radiofrecuencias de 3 hercios, 300 gigahercios, ¿no?, da también un vuelco espectacular al sistema de comunicación, ¿no? Y todo esto posteriormente deriva ya en el uso de satélites, en el uso de antenas, ¿no?, para la comunicación entre el desarrollo tecnológico, ¿no?, y científico para la gente, ¿no? Entonces, el desarrollo espectacular que inicia la radio, después ya la televisión, etcétera, para que todas las sociedades estemos intercomunicados, ¿no? Entonces, como pueden ver, como las ondas hercianas primitivas de Hertz, ¿no?, que nacen como una explicación netamente de ciencia básica, tienen una aplicación fundamental. Las microondas, también ondas electromagnéticas de 300 MHz a 600 GHz, ¿no?, en la actualidad, tienen una amplia aceptación con los modestos microondas, ¿no?, o las ondas de radio, con todo su sistema de conexión, de televisión, ¿no?, en el pequeño mundo de las comunicaciones. La ciencia de la computación es otra que sale a luz desde el ábaco milenario de los chinos, ¿no?, al computador y en la actualidad a los supercomputadores, ¿no?, a los ordenadores de clúster, ¿no? El computador no es un invento de alguien en particular. Es un resultado ya evolutivo de ideas, de experiencias, ¿no? Y en la conjunción de la electrónica, materiales semiconductores, la tecnología del silicio, todo esto hace que el mundo mecánico, ¿no?, tenga también mucho que ver, ¿no? Y con el lenguaje lógico o el álgebra booleana, las matemáticas, como siempre, hacen que el desarrollo de la ciencia de la computación sea espectacular, en poco tiempo. Entonces, la programación es la que nutre en el lenguaje matemático de la computación para facilitar el volumen de cálculos y facilitar, ¿no?, una serie de ayudas tecnológicas. Alan Turing, ¿no?, es un matemático, un filósofo, un criptógrafo inglés, es un científico de la computación, ¿no?, y uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna. Internet, por otra parte, es uno de los servicios con más éxito en la comunicación de masas. World Wide Web, la triple W, es un conjunto de protocolos que permite la consulta remota de archivos. En la actualidad, fíjense, todos estos sistemas que tenemos ahora estamos disfrutando, pero todo eso tiene una base científica, ¿no?, que muy bien implementada por la tecnología sirve con bastante éxito en la comunicación de masas, por ejemplo. Internet, el WWW, ¿no?, en marzo de 1989 a diciembre de 1992, Barnes, Lee, Kaliewo, ¿no?, todos estos, en el CERN, en Ginebra, en Suiza, dan como un prototipo de comunicación modesto, sencillo, ¿no? Así tiene su origen, para una comunicación interna en el CERN, ¿no? Fíjense cómo del año 90 ha tenido un desarrollo espectacular después, ¿no?, la Internet como un sistema de masivo de comunicación. Otro campo interesante es el láser, ¿no? El láser también tiene un desarrollo, al principio, como un divertimento
de los físicos, un máster de microondas de Townes de 1953. Si en esa época Townes habría presentado su proyecto pensando que el láser iba a ser clave en el desarrollo, ¿no?, como es el actual, nadie le habría dado mucho interés, ¿no? Entonces, Townes, Basso y Prohor compartieron el Nobel de 1964 para el desarrollo del láser. Otro campo es la resonancia magnética nuclear. Rabi en el año 38, estudiando sus rayos moleculares. Bloch y Porcel, franceses, en el año 46, refinan una técnica usada en líquidos y sólidos, más como igual, un interés básico, ¿no? Nadie diría que la resonancia magnética, en aquella época, en el año 50, pudiera tener unas consecuencias espectaculares en la actualidad, ¿no? Con todas sus aplicaciones que en la actualidad conocemos, sobre todo las aplicaciones médicas, se están siendo habituales, ¿no?, estas técnicas en los hospitales, ¿no? Las técnicas que se permiten el diagnóstico y el conocimiento del cuerpo humano, de las distintas partes del cuerpo humano con alta resolución, ¿no? Es una herramienta clave en la medicina, por ejemplo, ¿no? La ciencia y tecnología del siglo XXI, ¿no?, en la actualidad, como saben ustedes, la física ya se converge para estudiar el origen del universo, cómo se origina el universo, origen de las galaxias, y dispone de artilugios impresionantes. El CERN es el mayor acelerador de partículas del mundo, que se desarrolla en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, ¿no? Este es el prototipo de la tecnología moderna, ¿no? Es el escaparate tecnológico de Europa en el mundo, ¿no? Es curioso, su objetivo es ver de qué están formada la estructura de la materia, de qué están formados los núcleos atómicos, cuál es la estructura que compone a las partículas que conforman el núcleo, protones, neutrones, etc. Con este artilugio es lo que se descubre el bosón de Higgs, ¿no?, los quarks, etc. Un primo modesto de este acelerador de partículas es el denominado sincrotrón. Es un acelerador de electrones o de positrones y es una fuente de luz impresionante, donde en esas líneas que ustedes miran, estas salidas, se han montado espectroscopías y difractometrías para el análisis de materiales, utilizando la radiación X, ultravioleta, etcétera, ¿no? Estos son artilugios espectaculares, son anillos de 100 metros de diámetro que, por ejemplo, yo los he visitado en Suiza, el Billigen de Suiza, el SLS. Brasil tiene uno, escaparate de la tecnología brasileña, el sincrotrón de Campinas. Actualmente han construido los brasileños el Sirius en la misma ciudad de Campinas. Es un sincrotrón de Berkeley en USA, en el ALS. Más adelante van a ver ustedes la importancia de estos artefactos, ¿no? Miren, en la actualidad, como estamos con el problema con la pandemia del coronavirus, hace poco sale una noticia en el periódico donde dicen que descifran la proteína responsable de la replicación del coronavirus. Es un artículo de Science reciente donde se conoce cómo es la estructura de la proteína responsable de la replicación de este virus. Es el equipo liderado por el profesor Hilgefer de la Universidad de Lübeck de Alemania, que logra decodificar la estructura de la proteína específica, una proteasa viral del SARS-CoV-2. ¿Qué utilizaron para esto? Entre otros, herramientas como resonancia magnética, y particularmente utilizaron las instalaciones del sincrotrón BESI de Berlín, ¿no? En un tiempo récord, ¿no?, desmenuzan la estructura de esa proteína que replica al virus. ¿Para qué sirve este conocimiento? Esto ayuda muchísimo en el desarrollo de vacunas, de medicamentos,
para combatir este virus. Como pueden ver, hay una combinación, ¿no?, y un interés extremadamente urgente de conocer, ¿no?, el mal que ahora mismo aqueja a todo el mundo. En la química, el diseño de las especies es un gran objetivo, sobre todo en combinación con la tecnología farmacológica. El desarrollo y el diseño de fármacos específicos, ¿no?, donde hay un conocimiento de la molécula o el grupo biológico, ¿no?, afectado por una enfermedad. Por ejemplo, en la actualidad se están probando distintos fármacos. El Remdesivir parece que es un potencial fármaco para la terapia contra el COVID-19. También medicamentos como el Defitelio para ayudar a pacientes de esta pandemia. En el Reino Unido se están haciendo ensayos de medicamentos, ¿no?, contra esta pandemia, donde ya se prueban con más de 5.000 pacientes infectados con el coronavirus 19 en 165 hospitales del Servicio de Salud Británico, por ejemplo. Pruebas similares se están haciendo en Estados Unidos, en toda Europa, en China, en todos los países del mundo, ¿no? Es una carrera contrarreloj para encontrar el fármaco adecuado. Pero esto no se hace a ciegas. Hay estudios preliminares, hay, por ejemplo, medicamentos ya desarrollados que han servido incluso para otras enfermedades como el ébola, como las enfermedades de la artrosis, ¿no?, que se están probando actualmente. Grandes laboratorios como Novartis, por ejemplo, patrocinan un gran ensayo clínico de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados de COVID-19. La inteligencia artificial no está exenta de esta carrera contrarreloj, ¿no? Ellos han modelizado incluso un fármaco que podría funcionar contra este coronavirus. Todo esto es una esperanza para una vacuna a la vista, ¿no? No solo en este campo se están estudiando de forma intensa con las herramientas más potentes, sino también para síntesis de especies con propiedades novedosas, ¿no? Llámense fulereno, llámense el estudio de zeolitas para acelerar ciertas reacciones, ¿no? Todo esto en el mundo nanotecnológico, en el mundo de la ciencia de los materiales, de los nuevos materiales. Con laboratorios en todas partes del mundo, donde la ciencia y la tecnología van de la mano, ¿no? Porque ciencia es sinónimo a experimento, sinónimo a incursionar en nuevas ideas, sinónimo a incursionar en atacar procesos, en resolver, en el caso, por ejemplo, de estas enfermedades. Como noticia de hace pocos días, ¿no?, ya hay una lista de fármacos que podrían controlar la epidemia en este otoño, ¿no? Con esta noticia comentan, por ejemplo, que superada la primera gran oleada de la infección, en la que los médicos han tenido pocos fármacos, que son fármacos eficaces, el futuro a medio plazo se vislumbra. No es fácil, no es fácil diseñar, no es fácil sacar un medicamento que, por ejemplo, combata esta pandemia. No es sencillo, ¿no? Y la carrera por la vacuna más buscada de la historia es una carrera contra el reloj. Y eso también no es baladí. Los mejores laboratorios del mundo, todos están actualmente al 100% de su plenitud, con todos los primeros espadas del mundo trabajando para obtener esa vacuna, la más deseada. Y como no es sencillo el tema, ¿no?, no lo van a sacar ya, ¿no? Hay esperanzas de que el próximo año pueda ya contarse con una vacuna. Science es una revista muy prestigiosa donde reportan trabajos, ¿no?, de distintos grupos de investigación, por ejemplo, donde hay vacunas que funcionan muy bien ya en los monos, por ejemplo, ¿no? Pero todavía hay un paso grande para aplicarlo al género humano. En todo este juego, la biología entra
en acción. La biología, ¿no? Estudiando la estructura y actividad biomolecular con tus campos tan importantes como la proteómica o la genómica, ¿no? Desde cuando se descubre la estructura del ADN, ¿no? La estructura molecular de doble hélice, ¿no? Gracias al cual reciben el premio Nobel en Fisiología y Medicina en el 62, Watson, Crick y Wilkins. Desde esa época hasta la actualidad, estos campos han tenido un desarrollo espectacular. La genómica, la proteómica, ¿no? Con el uso de espectrómetros robotizados, con el uso de analítica automatizada. Las grandes instalaciones, los equipos de última generación, todos ellos computarizados, todos ellos con bases de ciencias del siglo pasado, ¿no? En este campo grande, difícil, ¿no? La parte biológica interpretan fenómenos biológicos en términos de la estructura a nivel atómico, molecular y supramolecular. ¿Para qué? Para entender procesos básicos de la vida y utilizar este conocimiento para solucionar problemas biotecnológicos y biomédicos como la que actualmente nos ataca. Por ejemplo, en un artículo reciente, científicos con estudios sobrios, serios, confirman que la naturaleza del coronavirus es de origen natural. Esto rompe todas las especulaciones que dicen que esto ha sido fabricado en un laboratorio, etcétera, etcétera. Como pueden ver, se conocen perfectamente la naturaleza de este virus, la estructura de este virus. Aquí también entran las matemáticas en juego, en esta pandemia. El profesor Alfonso Gordaliza, es un investigador de la Universidad de Valladolid, dice que, y sugiere que los datos que recojamos hoy son vidas que salvaremos mañana. Por eso es importante reportar en todo esto una información fidedigna por parte de los gobiernos, ¿no? De cuántos contagiados hay, cuántos muertos hay, cuántos salvan. No es importante, la verdad es muy importante, suministrar a estos modelos, ¿no? Datos creíbles, ¿no? Otro ejemplo es que el doctor Moreno, por ejemplo, que es otro matemático de prestigio, dice que es muy importante tener datos fidedignos para evitar una segunda oleada de contagios y reducir la carga hospitalaria, ¿no? Entonces, el doctor Moreno, del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, él trabaja en un modelo epidemiológico para Boston, Estados Unidos. Esta ciudad, por ejemplo, apostó por el confinamiento y los test creíbles y solo han cosechado casi 1.900 contagiados y solo 15 fallecidos en una ciudad de 5 millones de habitantes. El método matemático, con datos fidedignos, datos ciertos, datos creíbles, sirve, ¿no? ¿Para qué? Para predecir cómo va a ser el desarrollo de este tipo de contagios. Volviendo ya a las grandes aplicaciones en la ciencia y tecnología, las terapias que son retos del último siglo. Estas terapias tienen que ver con la cura de las células cancerosas, con el tratamiento del virus del SIDA y las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etc. Esos son los retos grandes de este último siglo. Y tenemos un último, ¿no? Un último problema, que es el COVID-19. La ciencia y tecnología de última generación están al día en estos últimos retos. Por ejemplo, una publicación reciente encuentra un nuevo talón de Aquiles del virus del SIDA, ¿no? Es una publicación de hace unas semanas, donde encuentran la estructura del punto clave para entender cómo el virus del SIDA entra en juego en esta enfermedad que afecta a 40 millones de infectados. Pero de paso, esta investigación
también puede tener efectos fuera del virus del SIDA. Dado que sientan bases para entender a otro pariente de este virus, como es el coronavirus que nos atañe en la actualidad. Esto nos demuestra que toda la ciencia básica, por ejemplo, del estudio del virus del SIDA, termina teniendo un efecto dominó en toda la virología. Sirve para conocer también la naturaleza del virus que actualmente nos afecta. Dentro de las aplicaciones de ciencia y tecnología de última generación, quiero mostrarles, por ejemplo, cómo un robot de operación en neurocirugía y también en la cirugía moderna, ¿no? Con operaciones bastante efectivas, el robot Da Vinci. Nuevos materiales en la construcción, nuevas fuentes de energía, nuevos sistemas de transporte, es en la actualidad la que disfrutamos con la tecnología y el desarrollo científico. Hay otro reto importante, la conservación del medio ambiente, que nos atañe a todos nosotros, ¿no? Últimamente tenemos grandes fuentes de emisión de gases contaminantes, gases antropogénicos, gases naturales, ¿no? Todos ellos, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Hacían de nuestra atmósfera un ambiente muy, muy, muy dinámico. La emisión de gases, partículas contaminantes, productos secundarios de oxidación, hacen que nuestra naturaleza en el ambiente sea de naturaleza oxidante, que influye en la calidad de la vida, ¿no? Y hay muchos documentos sensacionalistas de catástrofes medioambientales, pero todos estos están basados en la especulación, en la falsa información. Es necesario tener un estudio sistemático, utilizando tecnologías experimentales, modelización para predecir cambios en la atmósfera, ¿no? Es muy importante para también estimar el grado de cambio climático previsto por el calentamiento global. Tenemos un actor inesperado. La contaminación del aire ha disminuido en las grandes y en todas las ciudades del mundo debido a la cuarentena del efecto del coronavirus. Miren, en la parte derecha, este es un porte de una ciudad de la India, cómo era antes de la cuarentena que el gobierno indio implanta y después, un antes y un después. Las cuarentenas en poco tiempo han disminuido la contaminación del aire. Miren un ejemplo, en Madrid, 14 de marzo pasado, los puntitos negros son las concentraciones de dióxido de nitrógeno, es el contaminante básico atmosférico. Madrid, Barcelona, Valencia, muy, muy intensos. Del 15 al 20 de marzo, 5 días después, prácticamente han desaparecido esas contaminaciones. La investigación sugiere ahora que la persistente contaminación del aire en las regiones más afectadas del planeta podría haber llevado a una peor salud general en las personas que viven allí. ¿Por qué? Porque las hacen susceptibles al virus del COVID, ¿no? Los niveles altos de dióxido de nitrógeno en el aire pueden estar asociados con un alto número de muertes en un nuevo estudio realizado por la Universidad de Martin Luther de Halle, de Alemania, ¿no? ¿A qué voy? La presencia de contaminantes atmosféricos tipifican la naturaleza oxidante del ambiente. Un ejemplo es el gas tóxico del dióxido de nitrógeno, todo ese halo de contaminación que rodeaban a las ciudades. El dióxido de nitrógeno con luz solar se disocia, fotoliza a óxido de nitrógeno y oxígeno atómico. El oxígeno atómico, al juntarse con el oxígeno molecular del ambiente, forma el ozono. El ozono, ¿no?, con ozono que se genera por otras fuentes, por una parte, si no tiene concentraciones elevadas, puede ser un magnífico destructor de bacterias y de virus. Es un limpiador, se conoce un limpiador. Hay un tratamiento terapéutico, la ozonoterapia. Entonces, hay ciudades, ¿no?, que por su naturaleza reciben alta radiación ultravioleta. Por una parte es malo, ¿no?, porque es fuente de cáncer, etc. Pero en la actualidad, ¿no?,
es una idea, es un pensamiento que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Igual es un limpiador natural, igual nos permite, ¿no? Sobre todo en las ciudades andinas, donde la luz ultravioleta tiene elevada dosis, ¿no? La formación de ozono podría estar ayudándonos a limpiar de alguna manera la presencia de estos virus en el ambiente, ¿no? El coronavirus, sobre todo, que es sensible, ¿no? Tanto a la radiación ultravioleta como a la presencia de ozono. Solo que el ozono, en grandes cantidades, ¿no? Con presencia de luz, se vuelve a fotolizar en oxígeno molecular y oxígeno excitado, atómico. Este oxígeno atómico, cuando hay humedad, en presencia de agua, puede formar radicales hidroxilo. Estos radicales viven un segundo, más o menos, en el ambiente, pero son fuente de muchas enfermedades respiratorias. O sea, el ozono puede ser, por una parte, beneficioso a la hora de limpiar, ¿no?, la presencia de virus en el ambiente, puede ser beneficioso, un limpiador natural, pero en altas concentraciones puede tener efectos nocivos. Como pueden ver, el desarrollo científico es como un iceberg, ¿no? La parte luminosa, la parte espectacular, ¿no?, la presencia de grandes científicos como Newton, Maxwell, Planck, Einstein, Hawking, hace que la ciencia, ¿no?, con ayuda de la tecnología, solamente se vea esa puntita del iceberg. Prácticamente no se nota el gran volumen, la gran masa que se dedica, ¿no?, al estudio tanto científico como tecnológico en aras del conocimiento humano, ¿no? Ese gran volumen necesario, ¿no?, para que exista también esta pequeña puntita luminosa, ¿no? Eso es la ciencia, ¿no? Si no, esta puntita no existe si no tiene esta base que le soporta. Muchos creen que para tener esta parte luminosa con grandes elementos, con grandes pensadores, con grandes científicos, solamente hay que financiar o hay que soportar, hay que dar base solamente a esta punta. No, esto existe porque hay una base grande. Por eso en el desarrollo científico de nuestro país, en CONCITEC, en los recientes años, su inversión ha sido fuerte y hay que aprovechar esta coyuntura, ¿no? A mí me alegra mucho que tanto Cusco o Lima, Ayacucho, etcétera, pese a todo, todas las limitaciones, ya se esté invirtiendo, ¿no?, en proyectos tanto básicos como aplicados para tener una estructura científica que nuestro país se lo merece. Muchas gracias. Doctor Enma, para agradecerle, doctor, esta conferencia muy nutrida, realmente, en este momento me siento tan emocionada, diría yo así, porque un investigador de la talla de usted es, pues, peruano, y la oportunidad que tendríamos todos nosotros de poder contar con su experiencia, con su sapiencia y con su expertise en vista de tantos problemas que tenemos en el mundo, en el planeta y también obviamente en nuestro país. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de articular los científicos peruanos que trabajan fuera, que están dentro, para hacer una sola masa, como usted dijo, una sola masa potencial y que nos permita, pues, salir adelante, porque usted nos ha mostrado que el conocimiento va de la mano con lo que es la tecnología. Y a nosotros nos falta esa parte, nos falta desarrollar, doctor. Y como le decía en un inicio, esta nutrida conferencia nos está motivando para seguir adelante, para seguir trabajando y, ¿por qué no?,
como ya le estaba manifestando, poder coordinar con usted para que nuestra universidad tenga pues su apoyo. Por mi parte, encantado, y también reiterarles la gratitud para que pueda yo desenvolverme con mucho gusto. Podemos colaborar, ¿no? Hacer efectiva esa colaboración. Como les digo, he tenido la oportunidad de mis estancias de fuera, ¿no? Abarcar un poco temas que actualmente son muy, muy candentes, digamos, ¿no? Entonces, y también tener una perspectiva un poco realista de las cosas. No es fácil, ustedes lo saben muy bien. Incluso en la actualidad, claro, la inversión es modesta del CONCITEC o del Estado peruano, es bastante modesto. A mi parecer, podría de una vez por todas, ¿no? Ahora que se ve la necesidad de tener gente competente, ¿no? Gente además que le comunique, que nos comunique al resto de la sociedad, sin cortapisas, de forma descarnada, cuál es la realidad, ¿no? Para que no tengamos esas informaciones en la actualidad, por ejemplo, que sí hay una vacuna que ya va a ser efectiva. No, es bastante complicado, mucho más complicado. Pero, como verán, los grupos que han invertido en ciencia, en tecnología, son los grupos que tienen de primera mano el alcance casi inmediato de ese medicamento que nos falta, de esa vacuna que nos falta, ¿no? Pero eso no es baladí. Es verdad, en Perú hay grupos excelentes, potentes, en virología, en todos estos temas en biología, en otros campos, muy, muy buenos, pero a nivel de personas, con muchas deficiencias, ¿no? Yo conozco de primera mano las dificultades para disponer de reactivos básicos, de reactivos elementales, de equipos, ¿no? Es muy difícil para esta gente competente, gente que ha estado fuera y desarrolla su trabajo con bastante, bastante éxito aquí en Perú mismo. Son pocos, ¿no? Esas personas, ¿no? Que saben de primera mano cómo es, por ejemplo, obtener un medicamento. Y lo están haciendo, ¿no? Con sus deficiencias, etc. Es el momento que a nivel estatal, a nivel incluso privado, que se invierta en gente que tiene buenas ideas, ¿no? Que se invierta. Eso es tecnología de punta, ciencia de punta, ¿no? Y en la actualidad no es difícil contactar, comunicarse con el resto del mundo. Y hay un indicador en el tipo de publicaciones que uno puede sacar. Perú recién está entrando en esa fase. Y de alguna forma, gente que hemos estado fuera, conocemos la realidad de fuera, ¿no? Al retornar, a esa competitividad,